Charlie, Charlie, te estoy hablando, Charlie. Quiero hacerte una pregunta, Charlie. Bueno, ¿me vas a hacer caso, sí o no, pendejo? Porque quiero preguntarte, mi querido Charlie, si es cierto lo que dicen de Angelina Jolie y de Brad Pitt, que ya son chiquillas y chiquillos, bien boquetones, porque mis niñas ya quieren saber si es verdad que jalan o no jalan. Dímelo, Charlie, ¿sí o no? No, esta madre no me hace caso. Mejor, ¿saben qué? Voy a darle unos consejitos a mis amigos que me han mandado peticiones y que les aconseje cómo le van a hacer, qué medida van a tomar. Yo les digo, tomen la medida que quieran. La medida que quieran es la buena. Nada de aflojar luego, luego. Niñas y niños, ¿eh? Dense a desear y olerán a azar. Dense a cada rato y olerán a caca de gato. Así es que nada de aflojar, por amor de Dios. Y si lo van a hacer, acuérdense del condón, por amor de Dios. Pues deben de portarse recataditas, hijas, ¿eh? No, 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 luego, luego. A que las agarren por aquí, por allá, no, 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 hijas, tranquilitas, les digo, no, 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 no quieran todo, bueno, ya está en la calle, están colgadas del pescuezote del pelado ahí, restregándose todo, ¿qué es eso? Cuidado con lo que van a tomar, porque donde las emborrachen, ya valió, ¿eh? Se las llevan en cuatro letras, y ahí sí, aflojar. La segunda, a utilizar el calzón con el candado, pues así el cinturón de castidad y la llave la traes bien guardada tú para que no lo vayan a abrir, así bien agarrado el calzoncito. Ah, el frijol entre las piernas, ese lo tienes que atraer bien apretadito, el frijolito con las dos piernas así bien apretado. Y el frijolito no se debe de caer de ahí, ¿eh? Si se cae, ya va listo. Yo lo primero que me fijaba era la mirada. No, bueno, una vez me conquistó hasta un bizquito, porque era una mirada tan bonita, medio chueca, pero bonita. Bueno, una vez, les voy a platicar una anécdota. Tuve dos novios que eran hermanos, Carlitos y Raulito. Me veía en una esquina con uno de ellos y luego me daba la vuelta y le dije, voy a ver si no vienen mis hermanos. Y me estaba esperando Carlitos en otra esquina. Y un día que me pico con el Raulito, nos estábamos dando becho, porque antes era nada más bechito y agarradita de mano. No, pues el carro se cansó y que agarra y que da la vuelta a la manzana y que me agarra con el Raúl. Se dieron de soquetazos, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Carmelita, descríbanos cuál fue la última vez que echó brinco usted, pero severo, con cachetadas, con todo, con arrancada de calzón, todo. Eso lo queremos saber. ¿Qué crees, mi güero? ¿Te lo digo? Te lo voy a decir, ¿eh? Fue con tu papá. Ya hace mucho que no lo veo. ¿Qué es de él? Ay, qué bravo es. Y hace ser igual tú que él, ¿verdad? Porque se me arrancó todo. No sabes, me hizo hacer circo, maroma, teatro y títeres a las 4. No sé si esté contigo o ande de minero, pero dale besos de mi parte. Fíjese que tengo una niña de 3 años. Ay, no sabe cómo esta chiquilla se me empacha cada 8 días porque me salió muy tragona. Deme un remedio, Carmelita, ¿qué puedo hacer? Tráemela. Tráemela y te la voy a tronar. Le voy a echar su manteca puerco en la barriga. Le voy a poner su papel de estraza. La voy a poner boca abajo. Luego le voy a ir pellizcando así así en la espaldita. Le voy a ir pellizcando así para arriba. Veis que hasta que truene. ¡Trum! Ese es tronar y para que suelte lo que trae pegado en la barriga. Vas a ver cómo va a zurrar. Te va a echar todos los hollejos de frijol que le diste de comer. Dale también pollito. Le das puro frijol, hija. Ya ni friegas. Bueno. Espero que te sirva ese consejo. ¿Cómo se nos quita la chiquilla boquetona varias? Porque ya ve que muchos ya hasta con hijos tienen.
No, mi rey, si no es catarro, mira, ¿cómo crees que se va a quitar nada más de la noche a la mañana? No, 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 no. El que es, y el que fue, fue y seguirá siendo. Así es que ni te alebrestes de que se te va a quitar, ¿eh? Así es que vas a seguir siendo chiquilla, pero boquetona. ¿Quién te enseñó o quién fue la primera persona que te dijo bombo o chiquilla boquetona? ¿De dónde salió Carmelita? Lo de bomba era de mi mamá, sí nos decía por decirnos de cariño gordita. Nos decía, ándale un chamaca bomba, ándale, váyase a hacer este mandado. Y lo de chiquillas, pero boquetonas, era de mi chatito. Así nos decía a todas, o les decía a sus amiguitos que tenía o a sus amiguitas, eres chiquilla, pero boquetona. ¿Cómo olvidarlo? Mi querida paisana, ¿por qué no me ha invitado a la casita de las sopas, eh? Espero conocernos pronto. Pues puedes venir a la casita de las sopas cuando gustes, aquí a Bahía de Magdalena 138. Ay, no sabes cómo se come. Ahí me junto con todas las chiquillas a comer, pero bien rico. Así es que te espero, paisana. Tú tienes todos los premios que existen en nuestro país de Latinoamérica. ¿Por qué estos bombos no te han dado un ariel? Pues, quién sabe, a lo mejor porque se les olvidó que existo. Pero no te preocupes, mira, ya tenemos aquí muchos y tengo una cajota de Ariel y no sabes qué bien me funciona ahí en el lavadero. Ay, ya me cansé de estar tratando de que Charlie me diga qué onda, si ya soy señorita o no, pero nada que me dice, por más que le hablo y por más que... Vas a ver, Charlie, para que vean que esta madre ni sirve. Pero de todos modos, no dejen de entrar a mi canal que es Carmen Salinas Off Videos. Los quiero mucho y nos vemos la semana que entra, ¿eh? Ay, espérate, ya empiezo. La banda auténtica de Jerez de Zacatecas. ¿Dónde? Habanero, güey, púrpura. Pican mucho. Ay, me enchilé. Estaba Y adelante.